buenas tardes a todos. Intentaré no hacer muy aburrida la presentación, dada la hora. Y bueno, básicamente mi presentación, aparte de comentar un poco el tema, las cualidades técnicas que tienen ciertas metodologías de diagnóstico, pretendo también un poco incidir en lo que es el aspecto económico, que hoy en día está tan de relieve, aplicado a estos sistemas, y de cómo la aplicación de metodologías de control y de diagnóstico de olores, pues permiten al cliente final, a fin de cuentas al explotador de la instalación, que es el que tiene dificultades y que quiere solucionar un problema, pues cómo estas metodologías pueden ayudarle a no solo a solucionarlo, sino a solucionarlo de la manera mejor, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico, ¿no? Porque cuando surge una dificultad, tenemos aquí este pequeño árbol de decisiones. El primer paso lógico para poder diagnosticar que existe una dificultad, que existe un problema, es realizar una buena labor de diagnóstico, ¿no? Una vez que tenemos esta labor de diagnóstico hecha, para la cual afortunadamente hoy tenemos una serie de metodologías estandarizadas, una vez sabemos lo que hay roto, podemos arreglarlo. Pero para arreglar una cosa tenemos diferentes estrategias. Y esas estrategias van de menos complejo a más complejo y, por supuesto, de más económico a más caro. Dentro de esas posibilidades tenemos estudios de ventilación, a los que mañana también en otra intervención explicaré con más detalle, mejora de la dispersión, y si ese tipo de actuaciones ya no tienen el efecto deseado a nivel de estudios de modelización y de estudios teóricos previos, pues entonces ya hay que ir a soluciones fin de línea, soluciones ya que si las otras cosas no funcionan, o sistemas preventivos o medidas preventivas, pues entonces ya hay que recurrir a ellas, ¿no? Como pueden ser biofiltros, sistemas de lavado químico, oxidación térmica, oxidación catalítica, etc. Una vez seleccionada esa tecnología o esa estrategia a implementar, se implementa, se supervisa y al final pues tiene que haber una necesaria etapa de verificación que esa tecnología o que esa medida implementada pues ha funcionado, ¿no? A fin de cuentas tenemos tres pasos. Un primer paso de diagnóstico que es crítico, que sea veraz, una segunda etapa de solución del problema y finalmente una etapa de verificación, que lo que hemos hecho pues es acorde con las necesidades y las expectativas inicialmente planteadas, ¿no? Como ya decía, afortunadamente hoy en día tenemos estrategias y tenemos metodologías que permiten determinar de una manera objetiva y veraz que dónde existe el problema, primero si existe un problema y segundo dónde está, ¿no? Una de estas metodologías son los estudios en emisión, que ya se han mencionado recurrentemente en esta jornada, basados en la norma 13.725, ¿no? Que mediante cinco etapas permiten determinar y diagnosticar exactamente dónde podemos actuar para solucionar el problema que se está sucediendo, ¿no? Estas etapas pues van de una primera identificación de los focos que están produciendo esa molestia en el entorno, el proceso de toma de muestras, seguido del análisis mediante olfatometría dinámica y en el laboratorio, cálculo de las emisiones con los datos que también se han recogido de la propia instalación, una modelización para ver, junto con los parámetros meteorológicos anuales, archivos de terreno, información de la ubicación y los datos de concentración y emisión, pues poder ver cómo impacta esa emisión en el entorno. Y una vez que sabemos cómo impacta y de dónde viene el problema, podemos actuar y aconsejar o proponer medidas correctoras que puedan solucionar esa molestia, ¿no? Las ventajas de este tipo de metodologías, ya las he explicado, bueno, ya las he mencionado algunas. Fundamentalmente, la primera de ellas es que nos permite separar entre los diferentes focos que tiene la instalación y ver, vale, si tenemos una instalación, que la instalación en general está produciendo unas molestias, pero no todos los focos colaboran de misma manera a esa molestia. Hay algunos que colaboran más que otros y eso permite focalizar la inversión, que puede ser más o menos limitada, a aquel punto donde hay un problema, ¿no? Por tanto, permiten focalizar las inversiones en el punto donde realmente son necesarias, donde más urge, ¿no? También permiten recoger suficientes datos como para seleccionar la mejor tecnología de abatimiento, medir, evaluar el rendimiento de la tecnología y de la solución que se ha implementado,
tienen otra ventaja, que son de duración reducida y que en un periodo de pocas semanas se puede tener el resultado, y que también permiten, precisamente a esa etapa de modelización, simular escenarios futuros de tal manera que permiten poder seleccionar de entre un abanico de posibilidades, ver cuál posibilidad es teóricamente la más adecuada y, por supuesto, comprobar también si en una determinada zona esa instalación de esa nueva instalación puede generar una molestia en el entorno o no. Dicho esto, voy a pasar a explicar nuestra experiencia en dos casos de estudio. El primero es de una planta de tratamiento de subproductos de origen animal, que es una, bueno, es un sector, un tipo de instalación que se ha tratado también recurrentemente durante la jornada de hoy y que en este caso presentaba un problema, ¿no? El segundo caso que voy a presentar es una planta siderúrgica. Esta planta presentaba una serie de dificultades porque evidentemente se apreciaban molestias por malos olores en el entorno cercano, ya que esta instalación estaba muy próxima a un núcleo urbano y por tanto se estaban recogiendo un montón de quejas de las zonas sensibles próximas, ¿no? Se procedió siguiendo las fases que antes he comentado. La primera, la identificación de los focos de olor, y se identificaron cuatro en esta planta en concreto. Ya estaba implementados dos oxidadores térmicos. La diferencia es que, si bien los dos trataban emisiones o corrientes de gases que provenían de las mismas ubicaciones de la planta, funcionaban de una manera muy diferente. El primero utilizaba como combustible la grasa que producía la propia planta, y el segundo funcionaba utilizando gas natural como combustible, ¿no? Tenía además un lavador químico y una caldera de vapor. Una vez seleccionados, identificados los focos, se siguió con el procedimiento, se tomaron las muestras y se midió su concentración y su emisión. Aquí tienen los diferentes valores. Al margen de los valores individuales, me gustaría incidir en la contribución a la emisión que tenían cada uno de los focos. Se puede apreciar de forma clara que el oxidador 1, aquel que funcionaba con grasa, presenta un porcentaje de emisión respecto a la emisión total de la planta sobresaliente, ¿no? que hacía que prácticamente los otros tres focos no contribuyeran a lo que es la propia emisión general, ¿no? Curiosamente, el oxidador 1 era el oxidador que funcionaba con grasa. Y además, precisamente por el hecho de funcionar con grasa, le costaba menos dinero a la propia instalación y funcionaba un 85% de las horas que estaba funcionando anuales de funcionamiento del proceso. En este caso estaba claro que había que acentuar los esfuerzos en este foco, ¿no? La utilización de grasa en este aspecto, teniendo en cuenta que los dos oxidadores funcionaban tratando las mismas corrientes, era un factor determinante a la hora de ver los resultados de la tabla anterior y de contribución a la emisión, ¿no? Esta utilización de grasa hacía que la emisión fuera muy superior, pero aún así, es curioso, pero bueno, es una actividad que no es inusual, ¿no? En este sector, al menos en la experiencia nuestra, también lógicamente porque supone un ahorro económico importante para la empresa que ejerce esta actividad, ¿no? Sin embargo, esto supone utilizar un sistema de abatimiento de olores con un alto nivel tecnológico, pero muy, muy alejado de las condiciones para que el fabricante establece que esto debe funcionar bien, ¿no? Que son utilizando gas natural y una temperatura superior a 850 grados centígrados, ¿no? Con lo cual el comportamiento, lógicamente se espera que sea no eficiente de este sistema y por lo tanto pueda ser el causante que, aun pretendiendo eliminar esas emisiones, pues todavía pueda, no las elimine con la suficiente intensidad como para que todavía se mantenga esa molestia a los alrededores, ¿no? Tanto el oxidador térmico 1 como el 2 funcionaban emitiendo a 12 metros de altura también. Se modelizó con estas características y se puede ver cómo en la gráfica, bueno, tenemos aquí estas curvas isodoras que, tomando como punto de referencia la propia instalación, vemos que la línea azul separa de donde empezaba ya el núcleo de población. Vemos que el grado de afectación a ese núcleo de población de donde venían las quejas, pues es bastante importante, ¿no? A la vista de los resultados y del mapa,
se propusieron una serie de medidas correctoras con el fin de intentar que la propia empresa utilizase ese subproducto que estaba utilizando como combustible de la manera más eficientemente posible, pero sin llegar a afectar a las poblaciones vecinas. Por lo tanto, se propusieron 7 escenarios diferentes, incrementando paulatinamente ese porcentaje de funcionamiento de ese oxidador productor de, o sea, que funcionaba con grasa, ¿no? Desde el 15% de horas de funcionamiento hasta un 50% de las horas del año. Al final, en los últimos escenarios también se contempló una subida de la altura de la chimenea. Aquí pueden ver los diferentes escenarios modelizados y cómo, lógicamente también, conforme se aumenta el porcentaje de utilización de grasa en el oxidador térmico 1, vemos cómo paulatinamente va aumentando el área de afectación hasta ir llegando, pues, en este que ya llega al pueblo, siguiendo, manteniendo el mismo porcentaje de utilización entre el escenario 5 y el 6, ha habido una modificación que es la elevación de la chimenea de emisión para favorecer las condiciones de dispersión. Vemos que entre este paso y este, a pesar de seguir utilizando las mismas horas la grasa como combustible, vemos que hay un retroceso de la curva isodora de impacto respecto al pueblo, y al final, pues, siguiendo el aumento de esas horas, ya manteniendo esa altura de 20 metros, pues se puede comprobar como al final inevitablemente se acaba alcanzando al pueblo, ¿no? Para cada escenario se consideraba un determinado porcentaje de uso de esa grasa como subproducto, que eso evidentemente, si consideramos como escenario cero utilizar un 100% de gas natural, va produciendo que conforme se va utilizando más grasa, pues se va disminuyendo el coste económico que la empresa tiene que soportar para poder mantener ese oxidador térmico activo, ¿no? De la misma manera que antes, al margen de los valores económicos que se proporcionan aquí, lo que quiero es que se queden con la idea y con los datos relativos de lo que supone pasar de un funcionamiento con un 100% de gas natural de 500.000 euros al año a, pues, prácticamente estamos hablando de casi un 50% de ahorro utilizando paulatinamente mayores porcentajes de grasa como combustible. Estos escenarios y estas opciones se trasladaron a la empresa, al cliente, que a fin de cuentas era el que tenía que decidir, y después de un periodo de estudio decidió que la opción más conveniente para ellos, a pesar de que en estos datos no están contemplados lo que supondría subir la chimenea, ellos hicieron sus estudios internos y, bueno, seleccionaron finalmente el escenario 6 como escenario para utilizarlo en su producción, ¿no? Que es, al final, utilizar un 60% de las horas del año con gas natural y un 40% con grasa, ¿no? Y aquí podemos ver la comparación de los escenarios inicial, utilizando un 85% de grasa, frente al escenario final, utilizando un 40% de grasa, pero sin afectar a las poblaciones vecinas y, por lo tanto, sin percibir molestias por parte de la población, ¿no? Esto le supuso un 41% de ahorro de coste frente a la solución que inicialmente habían previsto, que era la de utilizar, dejar de utilizar la grasa, ¿no? Y la grasa, pues, venderla o desecharla de alguna manera. Este es el primer caso. El segundo caso, voy a hablar de una industria siderúrgica que presentaba también problemas muy graves respecto a la presión social que sufrían en función de ejercer su actividad productiva. En este caso teníamos una zona residencial a 50 metros, lo que hacía que prácticamente la coexistencia entre la actividad industrial y la presión social fuera extrema, hasta tal punto de que esta empresa se planteó incluso mover la instalación de sitio para dejar de tener problemas de este tipo, ¿no? En este caso también se siguió el mismo procedimiento de los estudios en emisión 13.725, se identificaron también 4 focos de emisión, la chimenea del horno, zona de fabricación de moldes, las pistas de colado y la nave de pintado. Si lo vemos sobre un plano de la propia planta, vemos que, bueno,
la ubicación relativa de cada foco, la nave de pintado estaba extraída a través de unos ventiladores por la fachada del edificio, bueno, por unos ventiladores a través de la fachada del edificio, pero emitiendo a través de unas chimeneas. Lo mismo ocurría con la fabricación de moldes y noyos, con el horno que estaba aquí, que iba encauzado hacia una chimenea que era extraída por aquí. El problema eran las pistas de colado, porque esta zona era una zona diáfana, una zona donde no había ningún tipo de compartimentación ni ningún tipo de extracción, de tal manera que todo lo que salía de las pistas de colado, que como podrán entender era material muy caliente que enseguida que producía una gran humareda, se evacuaba a través de convección natural por unos lucernarios que había en el techo, ¿no? A modo de anécdota, pues unas fotos de lo que era de lo que fue el muestreo, que hubo que adaptarse a las condiciones específicas de los focos, ya que estaban muy calientes, y se construyeron equipos de muestreo específicamente para esta situación. Aquí tienen los resultados. Se puede ver claramente que la fabricación de moldes y las pistas de colado eran los focos que mayormente contribuían a lo que era la emisión global de la planta. Como ya he dicho, todos los focos estaban canalizados a través de chimeneas, menos las pistas de colado, que además contribuía, que daba la casualidad, que era también la que más contribuía a la emisión global de la planta, ¿no? Por lo tanto, se propuso focalizar los esfuerzos en, de alguna manera, mejorar la emisión de este foco para evitar que impactara en el vecindario, ¿no? Se propusieron una serie de medidas correctoras. Aquí tienen el mapa inicial de lo que es la emisión tal y como encontramos la instalación. Vemos que sobradamente llega a lo que son las urbanizaciones vecinas y a la costa. Y se propuso, bueno, que en torno a ese foco de pistas de colado, pues se realizaran unos cerramientos parciales, se aspirara y se condujeran esas aspiraciones hacia la chimenea. Además, en la chimenea se estudiaran las condiciones que debía de tener para poder evacuar esos gases de la forma más eficientemente posible y mejorar la dispersión, para que el impacto en el entorno fuera mínimo, ¿no? Y así se hizo. Considerando estas nuevas propuestas, vemos que hay una reducción del mapa de afección odorífera, perdón, de una forma muy, muy notable, ¿no? Vemos que pasamos de afectar prácticamente a todas las zonas residenciales vecinas a prácticamente quedarse en lo que es el perímetro de la propia instalación, ¿no? Esto produce una reducción significativa del impacto y al mismo tiempo, pues, una reducción significativa también de las quejas, ¿no? Y eso es algo que se pudo comprobar al realizar el seguimiento de las medidas implementadas. Esta es la chimenea que instalaron con su propia impulsión. Inmediatamente, hablando con los operarios de la planta, pudimos comprobar que bueno, los operarios de la planta estaban entusiasmados, ¿no?, con la medida, porque el confort, la calidad de aire dentro de la propia instalación mejoró notablemente, y aparte se dejaron de recibir quejas sistemáticamente de los vecinos, ¿no?, que vivían en las zonas próximas. De esta manera consiguió la empresa explotadora, consiguió reducir sus emisiones o las molestias en el vecindario de una manera drástica, con una solución que económicamente le costó mucho menos que el planteamiento inicial, que era mover la planta de sitio, ¿no? Como podemos comprobar en este sentido, no tengo el dato de lo que costó instalar la chimenea, pero efectivamente la empresa mostró bastante entusiasmo, ¿no?, de pensar que tan solo con instalar este sistema podía solucionar su problema, y así lo hizo, ¿no?, en lugar de mover la planta, ¿no? Así que, en conclusión, a la hora de resolver los problemas de emisiones y de impactos por olores en zonas sensibles, hay muchas estrategias. Se pueden implementar de estrategias más complejas a menos complejas, pero todo pasa por tener un diagnóstico eficaz, un diagnóstico objetivo que permita identificar dónde está exactamente el problema, y una vez que está identificado se pueden plantear un número determinado de soluciones que técnica y económicamente, pues, le salgan muy rentables a la empresa en función de otras posibles decisiones que tengan que tomar sin llevar a cabo un buen estudio de diagnóstico.
Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Te has ajustado muy bien al tiempo. Tenemos 5 minutos para alguna pregunta. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, me parece muy interesante la presentación. El caso 1 y el caso 2 están muy claros. Y mi pregunta es, me gustaría saber si ustedes como empresa tienen experiencia en un caso en el cual se presenten distintas fuentes. Es decir, ¿cómo se determinan las medidas correctoras cuando existe más de una fuente emisora y que además son de los mismos rubros? Son de los mismos. Rubros. Rublos. Tipo de industria. Correcto. Porque acá en el caso 1 y el caso 2 vimos la evaluación de una industria. ¿Qué pasa cuando en una zona hay más de una industria? Una industria con la misma actividad. Exacto. Entonces, ¿cómo determinarían quién debe hacer las medidas correctoras y, por lo tanto, asumir los costos? Si no está claro, si tenemos un montón de empresas juntas que se dedican a la misma actividad y tienen los mismos tipos de focos, entiendo que la mejor manera, evidentemente no puede ser un panel de campo porque entonces no se podría diferenciar cuál es cuál, ¿no? Entiendo que ahí habría que ir una por una, hacer un estudio en cada una de sus fuentes y ver y poder hacer evaluaciones relativas de lo que emite una respecto a la otra, hacer a lo mejor una emisión global y ver foco por foco qué foco contribuye más a esa emisión global. Pero entiendo que haría falta entrar en cada una de esas empresas para poder hacer esa evaluación. Si fueran de actividades diferentes, podría ser más sencillo, siempre y cuando los panelistas pudiesen estar familiarizados con cada tipo de olor, ¿no? Pero en este caso veo difícil que eso se pueda llevar a cabo, ¿no? Ahí lo que hay que hacer es el divide y vencerás, ¿no? Vamos a dividir y vamos a ir empresa por empresa e intentar ver esa emisión de cada empresa y cómo eso contribuye a qué peso tiene cada empresa a la emisión global. Entiendo que esa sería la manera. Yo quería hacerte una consulta sobre el caso 1, el caso del oxidador que aportaba el mayor porcentaje de emisión. Sobre ese caso, ¿tienes alguna idea genérica de cuánto era en extensión la pluma, la original, y en cuánto se redujo después de las medidas correctivas? Esa es la primera y la segunda. ¿Qué modelo usaron? A ver. Hablo un poco de memoria, ¿no? Tendría que refrescar ese dato para verlo con seguridad. En el caso 1. En el caso 1, en el escenario inicial, hay que tener en cuenta que las casas estaban bastante cerca, ¿no? Según recuerdo, no llegaba al kilómetro la pluma inicial, no llegaba al kilómetro. Y luego se redujo lo suficiente para no llegar al pueblo, que estaríamos hablando, bueno, no sé exactamente la medida concreta, pero podríamos estar hablando de alejarla desde a lo mejor unos 600, 700 metros que estaría inicialmente, 800 hasta la mitad como poco. Y pero ya digo que es un dato que podemos sacar fácilmente. Pero no. Y lo otro era si sabes cuál es el modelo de dispersión que utilizaron. El modelo de utilización, pues en este caso fue, ¿cuál fue? ¿Te acuerdas? Fue Calpuf, ¿verdad? Calpuf. Gracias. En estos casos en los que existe molestia de parte de la comunidad, ¿qué sugieren ustedes al industrial cuando tienen que modelizar y hacer el análisis de sensibilidad y sugerir alguna solución? ¿Llegan a una unidad de olor, 3, 5? ¿Cómo lo manejan acá? Hombre, lo ideal es que deje de haber impacto. O sea, eso es lo ideal, ¿no? Sí. Lo que pasa es que muchas veces cuando surgen estudios de este tipo, tiene un nivel guía. Esto depende también de la autorización ambiental integral que ellos tengan o de la presión social que se ejerza. Porque realmente, bueno, la manera en el que estos estudios se solicitan generalmente es porque hay un requerimiento, ¿no? Ese requerimiento puede ser ya porque la situación es extrema, como decía
Carlos esta mañana, que puede ser que ya sea demasiado tarde porque ya él ha llegado ya a una situación insostenible, sí, o puede ser... Esos casos, si se quiere terminar con la presión social, entiendo que habría que eliminar la molestia por completo, ¿no? Muchas veces se ciñe a niveles guía, pero si no es el caso... Depende, según los... Según... Depende del tono hidrónico de esa instalación. Según está descrito en los niveles guía europeos, estamos hablando de bueno, los niveles guía holandeses, los niveles guía del Reino Unido, por cada tipo de actividad hay un tipo, bueno, y el anteproyecto de Cataluña también, por cada tipo de actividad, según su ofensividad del olor, cada vez el nivel guía es más bajo. Cuanto más ofensivo, más bajo. Efectivamente. O sea, esos niveles guía están puestos, no es lo mismo una bollería industrial que un vertedero tenerlo al lado, ¿no? Uno se cansa mucho antes del vertedero, está claro. Y ese nivel va bajando hasta niveles realmente estrictos en casos de instalaciones con fuerte carácter desagradable, ¿no? Entonces ese nivel guía pues vendría dado por esa clasificación. Buenas tardes. Muy claro en los dos casos que colocaste, una herramienta de control es hacer un recálculo de la altura de la chimenea. Claro. En el primero, pues, se pasó de 12 metros a 20, y en el segundo, obviamente, pues, no diste la altura, pero se condujo y se estableció una altura de la chimenea. La pregunta mía es, ¿qué metodología utilizaron para hallar ese cálculo de la altura final, la correspondiente para qué? Eso se hace con los modelos de dispersión. Okay. Con los modelos de dispersión, el sistema, entre toda la batería de datos que se introduce en el modelo, están no solo las concentraciones, las emisiones, sino también las alturas de emisión, los edificios cercanos, obstáculos que pueda tener esa emisión en su camino, ¿no? Y se puede establecer la altura. Hay que hacer un método iterativo, hay que iterar, ¿no? Hay que ir probando hasta que puedes, hasta que consigues un mapa de isodoras en el que se puede considerar, en función de los criterios que ya se hayan establecido previamente al estudio, pues poder saber qué altura es la altura mínima a la cual yo tengo que emitir para que no me produzca molestia en el entorno. Perfecto, te lo comentaba porque nosotros en Colombia eso lo tenemos como buenas prácticas de ingeniería en el cálculo final, y estamos utilizando en la actualidad, pues por costos, porque la modelación pues para nosotros es mucho más costosa, el nomograma que utilizan en Alemania, que es entrando el flujo volumétrico, temperatura, flujo másico, concentración, y haciendo un análisis de barreras horizontales que se tienen también como una alternativa para definir la altura de la chimenea. En este caso, además, se tiene en cuenta la meteorología correcto, de la zona. Para añadir una cuestión más, con respecto a las alturas, en Francia o en China hay alturas a las cuales se pueden hacer determinadas emisiones, es decir, en función de la carga de olor emitida en cada caso, se deben emitir a ciertas alturas. En Francia hay un ART y en China también hay una ley, digamos, al respecto. En el primer caso, si los dos son los dos termodestructores tienen el mismo rendimiento, ¿por qué cambia el combustible? ¿Por cambiar de combustible qué influye? Si la combustión... O sea, buena. Nosotros... está claro que los dos oxidadores, los dos de la misma marca, los dos para tratar el mismo caudal, los dos según el fabricante tienen que funcionar en unas determinadas condiciones, gas natural y una determinada temperatura. Está claro que a la vista de los rendimientos, los dos están tratando las mismas corrientes, pero viendo la emisión, está claro que el primero, el que utiliza grasa, no funciona igual que el segundo, eso está claro, ¿no? Las razones, la primera, no utilizarlo como el fabricante dice, eso es lo primero. Lo segundo, ya nosotros tenemos nuestras teorías, no lo hemos contrastado con la instalación, porque la instalación no quiso proseguir, pero evidentemente si estamos hablando de un sistema de oxidación térmica que tiene que utilizar gas natural como combustible y le estamos metiendo pues algo que es
entre medio líquido a esta temperatura que está atomizado, mi teoría es que no le da tiempo a quemarse por completo en ese oxidador. Se quemará parte, se quemará la superficie, por muy pequeña que sea la gota, ya no es una molécula de gas natural, no es una molécula de metano, es una partícula. Entonces esa partícula está 2-3 segundos dentro de la zona caliente, es probable que no se queme completamente. Si no se quema completamente, quedará un depósito en las zonas más frías, las salidas, que hará que eso contribuya al olor, ¿no? Se quedará como un carboncillo, la grasa huele, la grasa no es metano, la grasa huele. Aparte, la grasa carbonizada pues, también tendrá otro olor. Entiendo que debe ser algo parecido. Pero ya digo que no está contrastado, es una teoría. Buenas tardes. ¿Cuál es el tipo del equipo de oxidación térmica que...? No conozco el modelo ni la marca. ¿No sabes si es cooperativo o no? No recuperaba la energía de ninguna de las maneras. Era solo por combustión. No recuperaba la energía. Era oxidador térmico, no llevaba catalizador, no llevaba sistema de recuperación de energía. Ok, no era ningún como relleno cerámico. No, este no. No es el modelo, pero eso sí lo sé. Que no era. Funcionaba solo por llama. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No. Solo un comentario en relación a lo que se ha preguntado sobre los límites en emisión que normalmente se legislan. Como bien has indicado, depende de la licencia ambiental actualmente en España, pero normalmente los límites los encontramos entre 3 y 5 unidades de olor al 98 percentil. Sí. Aunque sea indicado en situaciones de conflicto, como has dicho, límites más exigentes, como podría ser de una unidad o una unidad y media, pero normalmente aquí las licencias están entre 3 y 5. Bien, pues muchas gracias.